Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Blox Fruits. Bueno, en esta ocasión pues no encontré ningún lugar para posicionarme chicos, así es que pues me vine a la cuevita. La cuevita del Second Sea, muy potente que está amigo. ¿Cómo se ve desde la pantalla, brother? Se ve increíble. Pero bueno chicos, no los distraigo mucho. ¡Ay, espérate! Los dejo con el video de la tier list de los mejores accesorios de Blox Fruits. Que pónganle mucha atención porque también me refiero tanto a los del nuevo mundo como a los del viejo mundo. Yo digo que a más de uno le va a servir esto sí o sí. Ahora sí, que comience el video. A ver, comenzamos con el Chopa. Bueno, la verdad, el Chopa ya automáticamente lo pongo en muy malo, amigo. De verdad no sirve mucho. Bueno... Ojito, sí te da bastantes buffs, o sea, yo admito que te da bastantes buffs, pero ese tema de que no te dé por lo menos un poco de vida o energía, la neta no está tan chido. Y de hecho los bonus que te da no son tan destacables, a lo mucho la reducción de 10% en ataques de fruta. Pero ya les digo yo que eso a la larga pues la verdad no sirve nada, así es que el Chopa se queda ahí amigo, no molesta a nadie y bueno, ahí que se quede. El siguiente es el Top Hat, la verdad no es que sea muy malo, pero tampoco es bueno, o sea, da buenos bonus en Sword y también en Melee creo recordar. Pero es todo, ¿sabes? O sea, la reducción y también lo de la reducción de cooldown y también la de los ataques está chido, la verdad está bastante nice. Pero desde mi punto de vista, lo mismo. Mientras no te dé o velocidad o vida o energía, no puede destacar mucho en ítems para usarse. Ahora, el Pincoat, pues bueno, este en el viejo mundo, la verdad lo recomiendo muchísimo, es uno de los mejores ítems que puedes utilizar de comienzo, así es que la verdad está bueno, pero lo vamos a dejar acá, ¿ok? Lo vamos a dejar acá porque tampoco va a ser un top aquí súper épico y aparte que te da un bonus solamente en Goon, o sea, nada más te da 200 de energía, tampoco le vamos a celebrar tanto porque sus bonus pues no son la verdad nada, o sea, son una caca. El Warrior Helmet, pues bueno, este la verdad sí está bueno, está bastante bueno, recomendadísimo la verdad, si de los primeros ítems del viejo mundo, si tú lo que quieres usar es Melee y Sword, creo que era lo que te daba de bonus y es creo que por ahí de un 10% en cada cosa, excelente, la verdad está muy excelente eso y también algunos bonus en reducción y cooldown, creo recordar. Que bueno, la verdad, vienen bastante bien. Pero bueno, vamos con el siguiente, que es la Marine Cap. Bueno, la Marine Cap, este gorrito, ¿no? Este gorro, pues sí está bueno, o sea, no, tampoco tan bueno, pero sí está, entre comillas, bueno. Vamos a dejarlo por acá. Ah, amigo. Sí, lo voy a dejar acá. Ya cada quien tendrá su opinión. Yo lo voy a dejar por ahorita acá, más que nada porque bueno, la verdad te lo da en el nuevo mundo y no lo vas a usar nunca en tu vida. Así es que se quede ahí amigo, la neta no va a servir mucho. Y sí, lo pongo un poquito, lo pongo más bien atrás del Pincoat, ya que el Pincoat en el viejo mundo es algo que es muy importante destacar, ok, o sea, que se quede adelante, no molesta a nadie. Y ese que se queda atrás, la verdad. El Temo de Ring lo pondrían malo, pero como ya hice el video y pues bueno, este es un audio resubido en el video, pues voy a tener que dejarlo en bueno. Pero ya que sepan de antemano que yo prefiero realmente ponerlo malo, ya que no te da un aumento de vida ni de energía. Pero me di cuenta tarde, ¿ok? Me di cuenta tarde, así es que se queda ahí. La Blade Cap, pues bueno, la Blade Cap esta sí la pondría acá, arriba. Te da buenos bonus, de verdad, si no lo has visto, pues la verdad sorprende. O sea, sorprende los bonus que te da esta capa. Y aparte que te da 100 de vida y 100 de energía, que no es mucho, lo sé. Pero en el viejo mundo, esto viene muy bien. De hecho, el Black Cape creo que es mejor que el Pincoat para el viejo mundo. Así es que ya saben, ¿eh? Los del viejo mundo ya saben, el Black Cape recomendadísimo si lo consigues. El Darkoat, pues bueno, este automáticamente lo ponemos en excelente. La verdad, es una de las mejores opciones si tú eres Fruit User. Si tú no eres Fruit User, pues bueno, ya te la pensarás tú. O sea, lo único que encontrarías con el Darkoat, pues sería la vida y la energía, que son 600, tanto en energía como en vida, que es muchísimo, la verdad. Pero solamente encontrarías eso. Pero en el caso de los Fruit User, pues te da un 15% de bonus en daño de fruta. Así es que eso sí que sirve... pues bastante, la verdad. O sea, tipo, si tú eres fruta y aparte de la vida que te da un aumento de daño, pues viene bien. Y ya les digo yo que sí se nota ese aumento. Así que están excelente, la verdad, muy recomendado. El top actualmente en energía y también en vida. Así es que ya saben, muy bueno que está el Darkoat. El Uswap Hat, pues bueno, no voy a entrar mucho en detalle en este. Está bastante malo. Bueno, solamente te da lo de Goon, reducción, tanto en lo que te congelan como en lo que tienes que tardar en esperar. Pero no es tan destacable. Que
se quede ahí, amigo. La verdad, no sirve mucho. Él es Warman Cat. Pues bueno, este sí está bueno en el viejo mundo, debo admitirlo. Así que lo voy a poner en malo. Pero solamente se queda ahí, ¿ok? Tampoco le voy a dar tanto para destacar. Está bueno, pero no más bueno que los demás. De hecho, creo que el Top Cat da un poquito más que él, ¿no? Bueno, no recuerdo muy bien, pero creo que sí. Así es que hasta el Top Cat lo supera. Solamente para los de viejo mundo, este viene bastante bien, amigos. El Coat, pues este sí lo voy a poner por acá, ya que te da 200 de energía y un creo que 10% en melee. Que bueno, ya dirás tú que en el nuevo mundo no sirve, y es cierto. Pero en el viejo mundo yo recuerdo que esto servía muchísimo, porque bueno, la energía era algo muy importante. Y pues bueno, si tienes un Coat que te da 200 de energía, la verdad sirve bastante. De hecho, yo recuerdo que antes usaba el Coat o usaba el de este, ¿cuál? La Blade Cap, ¿ok? Usaba o este o el otro, así es que ya saben. O sea, este está bueno para los del viejo mundo también. Los Cool Shades están muy buenos, amigo. De hecho, te los dan en el viejo mundo, pero igual están muy buenos, amigo. O sea, te dan 7.2, creo, en todo. O sea, en todo te dan ese aumento y te dan como 250 de energía y vida, ¿no? O 200. Bueno, no recuerdo, la neta, pero sí te dan bastante. Igual aquí en pantalla lo están viendo, así es que no hay problema que no lo recuerde. Yo simplemente sé que son buenos, amigo, y que de verdad, si esto los consigues antes del nuevo mundo, pues te van a carrear bastante mientras consigues los demás ítems que te otorgan. La Gold Mask está buena para carrear en raids, amigos. La verdad está muy bueno, recomendadísimo. Básicamente, si tú lanzas un ataque con la Gold Mask, te va a recuperar un 5% de vida si es un NPC, ¿ok? Eso está muy bueno, de verdad. Yo ya lo probé y está muy bueno si lo que vas a hacer es hacer raids. De hecho, es muy probable que si juntas la Gold Mask con la Gold Raza normal, creo que para raids debe estar muy potente, pero no lo he comprobado. Solamente sé que te da un buen carreo en los raids, ¿ok? Pero para PvP, la verdad, estoy entre que sí lo recomiendo y entre que no, por el hecho de la velocidad que te da. Pero lo dejo a opinión de cada quien. Yo simplemente sé que es muy bueno por lo que ha demostrado obtener, pero hasta ahí. Los lentes de Mingo, pues automáticamente se vienen acá arriba. Son el equilibrio actualmente, o sea, el top equilibrio de Bloxfruits en la actualidad. Recomendados, o sea, te dan 250 tanto en vida como en energía. Y te dan un aumento, creo que del 8% en todo, o era 7.5. Bueno, igual, lo mismo. Ahí lo estarán viendo en pantalla. Solamente sé que es lo más equilibrado y lo más recomendado para usar por la velocidad que te da y todo lo demás. Así es que ya saben, es lo mejor que puedes conseguir. Pero igual, si tú no quieres usar esto y eres reducer, también está el Dark Quad. O sea, estos dos están igual de buenos. Nada más depende de qué seas tú. La Zebra Cap, pues lo voy a dejar en bueno, amigo. O sea, no tiene tan malos bonus. Tampoco los voy a destacar tanto, pero sí, o sea, de algo sirven, ¿no? De hecho, lo voy a poner acá. Justamente ahí está excelente, amigo. Ahí no molesta a nadie. Y la verdad, pues bueno, para ser un ítem legendario está bastante lamentable, pero ¿qué se le va a hacer, amigo? ¿Qué se le va a hacer? Algo deberá tener que yo no me he dado cuenta, pero por ahora lo veo solamente en bueno. El Santa Hat, recomendadísimo, amigo. O sea, da muchísima más velocidad que los lentes de Mingo y aparte te da 400 de vida y 400 de energía. O sea, es como lo que tiene el Dark Quad fusionado con los lentes, ¿sabes? Es esa combinación perfecta, o sea, es equilibrado, amigo, como debe de estar. Tampoco te voy a decir que este va a ser mucho mejor que los lentes de Mingo. Tal vez sí que la capa de barba. De hecho, ahí sí les puedo decir que sí puede ser un poco mejor. Pero que los lentes de Mingo, no lo sé. El Raid Spy Coat, pues bueno, esto automáticamente se pone acá. Es muy bueno, compañeros. De hecho, creo que lo voy a poner por aquí porque no te da velocidad. Pero igual, o sea, aquí depende de cada quien, ¿ok? Yo igual diría que puede estar aquí sin problemas. Más que nada por lo que te da de bonus. Pero ya que los Cool Shade te dan velocidad y dan casi lo mismo que el Raid Spy Coat, pues lo voy a dejar arriba, los Cool Shade ahorita. El Elf Hat, pues bueno, por lo que vi, la neta, te voy a dejar, mira, aquí te voy a dejar, no te voy a poner más arriba porque no lo mereces, pero te voy a dejar por acá, amigo. No sé si por aquí, amigo, creo que tenía un aumento más alto que los Warrior Helmet, pero igual si no es así y lo están viendo ya en video, pues igual ustedes bájenlo por acá, o sea, por aquí está, de aquí o acá, ahí está el top de los Elf Hat, amigo, pero yo por ahorita lo voy a dejar, pues bueno, en la parte de acá, aquí ahí está bien, ¿no? Sí, yo digo que está bien. Y por último, la Black Spy Coat. Pues bueno, este también en el nuevo mundo te viene súper excelente. Así es que lo vamos a poner en bueno también. Y lo voy a poner justamente por acá, amigo. Espérate.
aquí, ahí está excelente, amigo. O sea, es lo máximo que puedes conseguir de bueno. Y ya de a partir de ese lugar, pues los demás están bastante bien, amigo. Recomendados. Y pues nada, creo que así quedaría mi tier list, amigos. A la mera ya hay alguno que, bueno, si yo repasara cada video que hice, en este caso de cada uno y sus bonus, a la mera y lo cambiaría algo. Pero conforme a lo que recuerdo y repasé, por ahora lo dejaré así. Ya en el update 15 nos veremos nuevamente con una tier list para actualizar esto. Pero por ahora, pues bueno, como la ven, es como se va a quedar. Ya sabes que si te gustó este video, me apoyas muchísimo dejando tu like y también comentando si es que quieras que traiga, no sé, una tier list tal vez de espadas, de razas, no sé, lo que tú quieras realmente que traiga, solamente pues coméntalo, no tengas pena, no muerdo. Y pues nada, compañeros, de verdad, espero ver ahí sus comentarios para leerlos y dejarme un corazoncito. Pero yo me retiro, compañeros. Sin nada más que decir, nos vemos hasta un próximo video. Chao.